Saludos, hoy estamos de visita en Southern Pathology, el único laboratorio en Puerto Rico certificado por el Colegio Americano de Patólogos. Vamos a conversar con el fundador de esta institución que cumple 35 años de establecida, también con su presidenta y con la patóloga que dirige el laboratorio. Veamos. Gracias por recibirnos, doctor. Un placer que estén aquí. Y un poco para trasfondo, vamos a explicarle al público de qué se trata el CAP, qué es. El Colegio de Patólogos Americanos es la organización más grande que agrupa patólogos a nivel de Estados Unidos y es una organización internacional porque también acepta patólogos de otros países. Y los patólogos tienen que tener ciertas credenciales porque tienen que ser patólogos con lo que nosotros llamamos acreditados por la Junta de la Especialidad, que es el llamado Board de Patología. Y todos los patólogos que forman parte de él, pues son patólogos certificados por ese examen. Y en su proceso tiene muchas vertientes y muchas subdivisiones en la organización. Y una de ellas es la acreditación de laboratorio. Y nuestra organización solicitó esa acreditación y aprobamos esa acreditación con notas sobresalientes. ¿Y qué les va a permitir a ustedes ahora poder hacer o realizar con esa acreditación? Esa acreditación es una garantía a los pacientes, los hospitales y la facultad médica, los facultativos médicos que reciban servicios nuestros, que tienen unos servicios de la más alta calidad. O sea, no hay una acreditación más alta que esa en el hemisferio nuestro. Eso es lo máximo. Así que este laboratorio está a la par con los mejores laboratorios en Estados Unidos. ¿Eso significa que ustedes pueden también exportar sus servicios? Eso es correcto. ¿Con esa certificación a países lo están haciendo? En este momento no, pero eso está en planes. Este era el primer paso que íbamos a dar antes de hacer ese próximo, y eso está próximo a venir. Y usted como fundador y presidente, o pasado presidente de la organización, ¿cómo se siente que sean los primeros en Puerto Rico a lograr esa acreditación? Pues me siento muy bien porque ese siempre fue un deseo mío y me alegró mucho que mi hija lo llevara a cabo, que es la presidenta en este momento. Con ella vamos a estar conversando muy en breve, pero quería saber cómo se impactan los procedimientos que ustedes realizan aquí con esa nueva certificación. Pues hay que tener un estándar que es muy estricto y ese estándar ya viene establecido. Ellos tienen un listado que nos envían de los requisitos y para cada prueba que se hace eso tiene un requisito, un estándar, y hay que cumplir con ese estándar que no se puede violar porque esa acreditación se realiza cada 2 años y vienen estas personas, que en el caso nuestro cuando vinieron fueron 5 personas que estuvieron 2 días aquí y ellos revisaron toda esa documentación y cualquier falla que ocurra pues puede costar que no llevemos a cabo la acreditación. ¿Y con cada cuánto tiempo se revisa esa acreditación? Cada 2 años. Cada 2 años. ¿Y ustedes tendrían que cada 2 años hacer algún tipo de mejoramiento en la planta, en las facilidades? En primer término, hay que mantener esos estándares. Esos estándares son dinámicos. La organización del CAP los revisa periódicamente y todos esos cambios tenemos que nosotros adoptarlos y tenerlos listos cuando llegue cada acreditación y cumplir con ellos mismos. Y me imagino que también incorporar nuevas tecnologías lo van haciendo también independientemente de esa acreditación, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Con qué cuentan acá? Eso, nosotros por ejemplo tenemos un laboratorio, además de la patología tradicional que hacemos tejido y citología, contamos con un laboratorio molecular donde se hace inmunistoquímica, que son unos marcadores de anticuerpos monoclonales que marcan las células y podemos saber de dónde vienen esas células, y también tenemos otra serie de pruebas que son unas técnicas de reacción de polimerasa en cadena en tiempo real para cierto tipo de condiciones, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que ya sabemos y conocemos que causa cáncer. Tenemos también pruebas para el cáncer de seno, por ejemplo, y otros muchos también que llevamos a cabo ahí. Así que ese laboratorio molecular está especializado para cáncer. Pues doctor, usted con tanta experiencia ya en el 2019, ¿cómo usted ve la evolución de la práctica de la patología en Puerto Rico? Bueno, la práctica de la patología va a ir dirigida en el área molecular. Ese es el futuro, no tan solo de patología, sino de la medicina completa. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, cuando yo diagnostico un cáncer, vamos a coger el cáncer de seno, que es el más que se ha trabajado, no todo el mundo se trata de la misma forma. Por ejemplo, no todos los cánceres son iguales. Nosotros hacemos una serie de marcadores, por ejemplo, si el cáncer responde a estrógeno, a progesterona y lo que se llama HER2, y dependiendo de la positividad o negatividad de eso, es el tratamiento que el oncólogo da. Por ejemplo, aquellos cánceres que son HER2 positivos se tratan con una terapia de Blanco que se llama Herceptina, que ataca estas células que son positivas. Y eso ha dado una supervivencia mucho mejor a los pacientes que lo que era antes, que se le daba una quimioterapia tradicional y la misma a todos. Y por ende, si el paciente es estrógeno positivo, se trata con antiestrógenos como tamoxifeno y otras sustancias. Así que esto ha evolucionado mucho y ha llevado a cabo que hoy en día el cáncer de seno es curable y la supervivencia de la mujer ha mejorado muchísimo y las complicaciones y demás han bajado también mucho. Y en toda esa ecuación el rol que ejerce el patólogo y la patología ha sido fundamental, pero mucha gente desconoce qué es lo que ustedes hacen. ¿Cómo usted describiría la importancia del patólogo en el rol de sanar y de cuidar la salud de la población? Como ya describí, nosotros somos la base, porque sin esas pruebas que se hacen, el oncólogo no puede tratar al paciente adecuadamente y los demás médicos no pueden manejarlo. Por ejemplo, en el caso de los cirujanos, nosotros vemos todos los especímenes que sacan los cirujanos en el quirófano, apéndices, el ginecólogo, los úteros, estómagos que tengan cáncer, y nosotros somos los que diagnosticamos lo que tiene el paciente. Y a base de ese diagnóstico y lo que llamamos el estadio, que nosotros decimos que es cuán avanzado está el tumor, entonces el tratamiento que se le da al paciente. Por lo tanto, sin esa base no había terapia. Qué bien, porque se lo pregunto porque hoy día con la controversia que hay sobre los servicios en ciencias forense estatal, pues la gente tiende a pensar que el patólogo a lo único que se dedica es a hacer las autopsias, que ustedes también las hacen acá. Sí, nosotros hacemos autopsias. En el caso nuestro no son autopsias legales, son autopsias clínicas, que lo hacemos a pacientes que están hospitalizados en los hospitales. Y los hospitales que nosotros servimos, pues periódicamente tienen casos, por ejemplo, sean casos que sean interesantes desde el punto de vista médico o casos que el clínico tiene duda de qué le pasó al paciente o qué complicación tuvo, o casos que sean de cierta particularidad, pues nosotros hacemos esas autopsias y rendimos un informe, que es un informe largo, complejo, toma más de 25 horas el llevar eso a cabo, y entonces con eso los médicos saben para casos futuros cómo tratar a esos pacientes. Que son servicios que ustedes brindan a las instituciones hospitalarias en la región sur. Correcto. A todos aquellos hospitales donde tenemos contratos con ellos, tenemos ese servicio. Pues muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. A la hora de siempre, y ha sido un placer tenerlos aquí. ¿Cuándo y cómo surgió Southern Pathology? Pues Southern Pathology empezó en 1984, hace ya 35 años. Este año cumplimos nuestro 35 aniversario de estar brindando servicios a toda la isla. Y empezó en una oficina muy pequeña con lo que es el doctor Mendoza y una transcripcionista. ¿Aquí en Ponce? Aquí en Ponce. Empezó... lo que fue brindarle servicios a un hospital, y por ahí pues fue evolucionando. Empezó en una oficina, en realidad empezó en la casa del doctor Mendoza, después se manió a una oficina, poco a poco se fueron incrementando pues el pietaje, la instrumentación, el servicio a los distintos clientes, se fueron uniendo, y pues ahora de una oficina que estuvo en un hogar a lo que nos lleva ahora un edificio de 19.000 pies cuadrados, siguiendo brindando esta innovación en lo que es patología anatómica y molecular. ¿Y cuántos empleados son ya? ¿Cuán grande es la empresa? Pues de esa empleada que todavía está con nosotros, ahora son 103 empleados. O sea que no tan solo somos un laboratorio que brinda este servicio y que siempre estamos buscando la innovación para poder tener los servicios más avanzados en patología para lo que es los clientes y obviamente los pacientes aquí en Puerto Rico, sino también pues proveemos empleos aquí en el área sur a 103 empleados que son pues padres y madres de familia que han estado con nosotros 25, 30 años y pues han visto la evolución y lo han podido disfrutar con nosotros. Bueno, y además de la celebración del 35 aniversario, también están celebrando la certificación nueva que tiene el laboratorio, ¿verdad? ¿Qué ventaja le da a ustedes ahora esa certificación? Bueno, lo que es la acreditación del Colegio de Patólogos Americanos, como le dicen en inglés CAP, es una acreditación de mucho prestigio. Es una acreditación que conlleva mucho esfuerzo de parte del laboratorio. No tan solo porque nos exige lo que reglamenta CLIA, sino que las exigencias van más allá a lo que es normal en un laboratorio para pasar lo que es la certificación del Departamento de Salud. O sea que basado en estas guías que nos da el Colegio de Patólogos Americanos, que son alrededor de 21 guías, lo que le dicen checklist, que tienen alrededor de 3.000 exigencias dentro de esas guías, el cual uno tiene que establecer, pues lo que le brinda al cliente es saber que estamos cumpliendo, estamos excediendo lo que es los requisitos locales, los requisitos de CLIA, estamos yendo más allá en lo que es cumplimiento y calidad, y lo hacemos porque queremos poder brindar ese tipo de servicio, esa calidad en Puerto Rico. Queremos poder brindarle eso a nuestros clientes, a los hospitales. Y pues con esta certificación, esta acreditación, lo que es la comisión conjunta, que en inglés le dicen el Joint Commission para los hospitales, ellos reconocen esta acreditación. O sea que si ya estás acreditado por el Colegio de Patólogos Americanos, no lo reconocen y no te tienes que acreditar por el Joint Commission. O sea que es una acreditación sumamente prestigiosa. Lo que es el CAP, tienen alrededor de 8.000 laboratorios por todo el mundo acreditados. O sea que es un sello de excelencia en realidad lo que tenemos aquí. Eso significa que ustedes pueden exportar sus servicios y brindar servicios a entidades fuera, en el mundo entero. Claro, pues al nosotros estar también ya un laboratorio licenciado, ¿verdad? Con nuestras licencias, con nuestras acreditaciones, pues podemos brindar ese servicio en Estados Unidos, podemos brindar ese servicio en otros países también, y lo que nos ayuda es pues al tener esa acreditación que es reconocida mundialmente, pues todos los clientes y los pacientes pueden saber que donde están enviando las muestras es un laboratorio seguro. Definitivamente debe ser difícil lograr la acreditación porque si no muchos laboratorios la tendrían. En ese sentido, ¿qué tuvieron que hacer ustedes o cuál fue la inversión tanto en capital humano como en recursos que ustedes tuvieron que hacer para lograrla? Pues nosotros llevamos varios años trabajando lo que es la acreditación. Además del trabajo a diario y la innovación diaria, pues esto era una meta que nosotros llevábamos por muchos años. Estuvimos 3 años preparándonos para la acreditación. Tuvimos que hacer inversiones no tan solo físicas ¿verdad? Del espacio en el laboratorio, distintos cambios en áreas de laboratorio, sino también adquirir una empleada que es la directora de cumplimiento corporativo, quien lideró el proceso y pues nos ayudó a organizarnos para poder cumplir con tantas exigencias. Porque como le mencioné, al ser 21 guías, 3.000 requisitos dentro de esas guías, pues obviamente está dividido en todas las facetas, lo que es citología, lo que es histología, lo que es lo que se le llama grossing en inglés, lo que es el área de patología, transcripción, facturación. O sea, todos los departamentos pasaron por el proceso de analizar las competencias de los empleados, analizar las competencias de los supervisores, identificar cómo están las validaciones de nuestros equipos. O sea que hace muchos años nosotros siempre utilizábamos estas guías pero ya haber tomado la decisión de acreditarnos por CAP, pues aseguramos que estábamos al día con todas estas reglamentaciones. Y pues es un honor el poder decir que cuando llegaron los inspectores, ellos quedaron sumamente impresionados con el laboratorio y nos mencionaron que nuestra calidad era de excelencia. O sea que hasta ellos mismos decidieron llevarse unos formularios de calidad que nosotros implementamos aquí. O sea que para nosotros fue un honor, ¿verdad?, escucharlo, y más el que ellos vean que esto existe y que existe en Puerto Rico. ¿Saben dentro de todo el hemisferio cuántas hay como ustedes? Bueno, aquí en Puerto Rico somos el primer y único laboratorio independiente certificado por el Colegio de Patólogos Americanos. En cuanto en el Caribe desconozco si hay otros, pero hay alrededor de 8.000 en todo el mundo. Y obviamente pues tienen que mantenerse al día también, porque la certificación hay que volver a pasar por el rigor cada 2 años, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros pues ahora, al pertenecer a lo que es un laboratorio acreditado por CAP, tenemos la exigencia de al año nosotros mismos enviar pues lo que se llama un self-accreditation, donde tenemos que pues enviarle esa información y al año siguiente, o sea que cada 2 años ellos nos estarían visitando. Qué bien. Esto significa que ustedes también estarán en posición, obviamente, al poder también absorber más trabajo, de ampliar empleados, de poder expandirse. Sí, pues al tener esta facilidad y nosotros llevar un laboratorio de patología centralizado, nos da la ventaja de poder expandir con mucha facilidad y poder mantener mucha seguridad en nuestro proceso, ya que las muestras no se están enviando a distintos laboratorios. Todo está centralizado en este laboratorio. Al ser un edificio con 19.000 pies cuadrados, tenemos todavía espacio para poder seguir expandiendo y poder seguir trayendo instrumentación innovadora, lo más avanzado, que siempre nuestro rol, ¿verdad?, como laboratorio es siempre estar buscando qué es lo más avanzado, cómo podemos ayudar a nuestros clientes y cómo podemos innovar y traer todas estas pruebas que necesariamente no se tienen que ir a Estados Unidos. Siempre estamos identificando qué es lo que los clientes necesitan para entonces nosotros poder decir, mira, esto sí lo podemos traer y lo vamos a hacer in-house. Y usted mencionó una ventaja de la que no hemos hablado, y es la ventaja para el paciente y para el médico, que muchas de estas pruebas con la instrumentación avanzada y todo esto, toda esta certificación, se hace el proceso más rápido y más confiable, de manera más confiable. Claro, claro. Usualmente nosotros pues reportamos los quirúrgicos en 24 a 48 horas. Claro está, si hay una muestra o un caso que necesita un estudio mayor, pues también tenemos el beneficio de tener inmunistoquímicas con los anticuerpos necesarios aquí dentro de este techo. También tenemos lo que es el laboratorio molecular bajo este techo también, lo que es citología. Todo está en un mismo sitio, o sea que eso nos ayuda a poder proveer servicio de una manera rápida y confiable. Saludos, estamos en el Laboratorio de Patología de Southern Pathology. Me acompaña su directora, la doctora María Conte, una leyenda en el mundo de la patología en Puerto Rico. Ha estado también en el servicio público, dirigiendo el Instituto de Ciencias Forense. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Y no se ha podido retirar porque sus servicios siempre son bien reclamados y recibidos. Pues gracias a Dios, porque a mí me gusta mucho lo que hago y he tenido esta oportunidad en Southern Pathology de seguir trabajando en lo que me gusta. No, y yo encantada porque nos dejaron entrar al laboratorio, por eso venimos como ataviados, ¿verdad?, para la ocasión. porque aquí se lleva a cabo un proceso muy estricto, muy regulado. Hablemos un poco de qué es lo que se hace en este laboratorio. Bueno, en este laboratorio nosotros examinamos los especímenes o las muestras que toman los cirujanos o los diferentes médicos especialistas, por ejemplo gastroenterólogos, ginecólogos, que le extraen a los tejidos de los pacientes para que entonces nosotros, los patólogos y el personal de apoyo, los histotecnólogos, los asistentes de patólogos, pues podamos diagnosticar si ese tejido está afectado por alguna enfermedad. Generalmente lo que vamos a establecer es si es un tejido benigno o si es un tejido maligno. O sea, si hay un tumor, ese es mucho de lo que nosotros, a la mayor parte de los casos, ese es el tipo de enfoque que realizamos en cuanto al diagnóstico. ¿Siempre hay peticiones adicionales o el patólogo está en libertad de hacer pruebas adicionales? Bueno, el patólogo está en libertad de hacer pruebas adicionales. Claro, lo que hacemos es en comunicación estrecha con el médico que solicita el servicio, porque es el que tiene el conocimiento clínico del paciente. Así que es un trabajo en colaboración, es un trabajo en equipo. Y de hecho, es uno de los estándares de acreditación que se mantenga una comunicación abierta, ininterrumpida, entre el médico que refiere al paciente y el patólogo, para el provecho del paciente. Pues pudimos hacer un recorrido y ver los procesos desde la A hasta la Z. Usan tecnología de última, ¿verdad? Lo más reciente en tecnología para facilitar el trabajo al patólogo, pero ¿cómo se traslada esa tecnología al beneficio para el paciente y el médico? Sí, pues este laboratorio, como bien has mencionado, está totalmente automatizado y utiliza la tecnología más avanzada, ¿verdad?, en el campo de la patología anatómica. Eso se traduce en beneficio del paciente porque permite que el patólogo haga un diagnóstico bien específico y que el tumor que ese paciente tenga sea tratado muy específicamente, lo que se llama la terapia diana o target therapy o medicina personalizada. Todo este equipo pues realiza una serie de pruebas que se llaman inmunohistoquímicas, que permiten decir exactamente el origen del tumor, inclusive establecer variaciones entre el mismo tumor entre diferentes pacientes, y eso es lo que permite que el oncólogo y los médicos tratantes pues puedan dar un tratamiento específico a ese paciente, mejorando la calidad de vida del paciente y el pronóstico. Claro, y esa información es sumamente valiosa, podría utilizarse, y no sé si se está utilizando para colaborar con algún estudio, con alguna academia, a nivel académico, ¿verdad?, para poder precisamente saber cómo tratar al paciente puertorriqueño. Southern Pathology es un laboratorio de patología completo, que también tiene un laboratorio molecular y un laboratorio de investigación, y trabaja en estrecha colaboración con diferentes escuelas de medicina, sobre todo con la Escuela de Medicina de Ponce, donde realizamos estudios de investigación para definir características de los tumores que permitan un mejor tratamiento a esos pacientes. Pues con toda esa experiencia y lo que ven aquí a diario, ¿cuál es la patología o las patologías que más afecta a la población puertorriqueña? Nosotros recibimos muchos casos de cáncer de seno, cáncer de próstata, se recibe mucho gastrointestinal, cáncer de colon y mucha patología ginecológica también. O sea, que diría que la mayoría de los cánceres que más afectan a la población. Son los cánceres que más afectan a la población, de hecho son los más frecuentes, el de próstata en el hombre, el de seno en la mujer. Claro, la mortalidad más alta está asociada con cáncer de pulmón. Afortunadamente no son tantos los casos de cáncer de pulmón que recibimos. ¿Alguna otra patología? Recibimos muchos biopsias del tracto gastrointestinal. Puerto Rico tiene una condición endémica que es la gastritis crónica debido a un organismo infeccioso que se llama el H. pylori, y ese tipo de espécimen es muy frecuente, ese tipo de biopsia es muy frecuente que la recibamos. Claro, eso es un poco disparado por nuestra propia gastronomía, ¿verdad? Eso es disparado por los asuntos culturales que adoptamos, aquí, que son muy sabrosos, ¿verdad? Bueno, pero ya sabemos que también provocan problemas de salud. Doctora, en el recorrido que hicimos, pues hay unos procesos, ¿verdad?, que eventualmente llevan hacia la preservación del espécimen. Eso muy poca gente lo sabe. ¿Qué se hace con esa muestra? pues la muestra se analiza, para poder ser analizada primero tiene que ser adecuadamente preservada y ya llega de la oficina de los médicos de los hospitales en un líquido que se llama la formalina, que es un líquido que preserva el tejido para que pueda ser estudiado sin que se haya desmerecido. Así que todas esas muestras llegan en ese preservativo, luego los ayudantes de patólogos hacen la evaluación macroscópica del tejido, es decir, el examen a simple vista del tejido, luego los histotecnólogos pues lo procesan de una manera que se producen unos bloques de parafina y se pueden cortar unas secciones de tejido que se examinan al microscopio por el patólogo. Así que es un trabajo en equipo y en cadena, donde cada eslabón es muy importante. Incluso pasa por unas máquinas que me explican que hacen el efecto casi de microondas. ¿Qué ocurre en esas máquinas? Sí, porque las máquinas tienen el efecto de alguna manera endurecer el tejido para que pueda ser mejor cortado por el histotecnólogo. Así que tiene que pasar un proceso de calor y de impregnación de parafina para que entonces una pequeña sección de ese tejido microscópica y muy finita, entonces se deposita en una laminilla de cristal, se tiñe, que también es otro proceso automatizado, y entonces es que se le entrega al patólogo para que el patólogo, bajo el microscopio, pues establezca las características de esa que tiene ese tejido, si alguna, ¿verdad?, de enfermedad o de malignidad. Y todos esos procesos son altamente regulados, y por ahí la importancia, ¿verdad?, de la certificación del laboratorio, porque fallos en cualquiera de esos procesos podrían alterar el resultado. Por supuesto, por eso es que hay una regulación tan estricta, donde tenemos unos parámetros de cumplimiento que verificamos y celosamente, ¿verdad?, comprobamos que se cumplan. Y eso, en eso consiste, ¿verdad?, el haber obtenido la acreditación, porque hemos podido cumplir con todos esos parámetros de calidad. Y antes de continuar con ese proceso sobre las muestras, me indican que las muestras hay que guardarlas por cierto tiempo para cumplir, ¿verdad?, con varios propósitos. Sí, las muestras hay que guardarlas porque si el paciente puede solicitar, el médico que refirió el paciente puede solicitar la muestra para estudios adicionales, para segundas opiniones, porque el paciente se traslada, se muda de Puerto Rico, así que hay diferentes situaciones por las cuales es necesario guardar la muestra. Esa, que el laboratorio se encarga también del manejo de ese almacenamiento. Por supuesto, la custodia de la muestra en todo momento es responsabilidad del laboratorio y por eso se mantienen unos controles de almacenaje y de cadena de custodia, como se llama. ¿Y cuánto personal labora en el laboratorio hoy día? Bueno, la compañía completa tiene 100 y pico de empleados. El laboratorio tiene que tener alrededor de 30 empleados más o menos, pero la empresa obviamente se compone también de personas que trasladan las muestras, las personas que conversan todos los días con los médicos para ofrecer nuestros servicios, el laboratorio de molecular. Así que son diferentes aspectos de lo que es la práctica de la patología. Es una empresa. Es una empresa completa, sí, completa. Y compleja. ¿Cómo se mantiene la acreditación, doctora? Porque a usted en parte le corresponde también parte de ese trabajo. ¿Qué hay que hacer continuamente en el laboratorio para mantener esa calidad y esa certificación? Pues te podría decir de manera teórica, técnicamente, que es cumplir con una serie de estándares que establecen esos cuerpos acreditadores. Esos cuerpos acreditadores establecen esos estándares y el cumplimiento de los mismos para elevar la calidad del servicio al paciente. Solamente la calidad, pero también el tiempo en que se produce el servicio, porque en la medicina el tiempo es oro, mientras más rápido se puede dar el diagnóstico, más rápido se implementa el tratamiento y también más costo efectiva es nuestra práctica. Pero más que eso, yo considero que haber obtenido la acreditación es el hecho de haber transmitido la importancia de que se mantenga una cultura de calidad y de que todos nosotros como empleados de la empresa lo hayamos adoptado y pues creamos firmemente en ese tipo de concepto sin la necesidad de verificaciones ulteriores que se hacen cuando son necesarias, pero ya es un asunto que fluye entre nosotros sin que haya una necesidad de fiscalización. Doctora, hoy día hay una gran polémica por la ausencia de patólogos en Puerto Rico y ya vemos la situación que ocurre a nivel gubernamental con ciencias forenses. ¿Ustedes ¿Cuántos patólogos y cómo hacen para retener a los patólogos aquí en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico sí tiene una demanda de patólogos que está aumentada, ¿verdad? Hay trabajo para los patólogos, esa es la parte buena. Hay una limitación, ¿verdad? En la producción de patólogos porque solamente se gradúan al año algunos 2 o 3 patólogos. Y hay solicitud de sus servicios, pues hay diferentes alternativas que se pueden implementar, quizás añadir residencias de patología, ¿verdad? A la que actualmente existe, que es la del centro médico, la del Instituto de Ciencias Médicas, quizás se puede añadir en otra de las escuelas de medicina. En otra de las escuelas de medicina, subespecialidades, porque algunos de los patólogos se van a los Estados Unidos, no solamente por el asunto de las condiciones laborales, pero también van a subespecializarse. Así que quizás implementar alguna de las especialidades en Puerto Rico podría ser alguna de las iniciativas. En el caso de Southern Pathology, ¿ustedes tienen los patólogos que se requieren? Sí, tenemos los patólogos que se requieren, pero es una empresa en constante evolución y crecimiento, y pues yo sé que, ¿verdad?, la administración pues está constantemente tratando de incrementar el número de patólogos para expandirse. Claro, porque ahora las certificaciones van a permitir a ustedes hacer una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Por supuesto, porque nuestras pruebas están certificadas a nivel mundial, ya con la acreditación, y a nivel nacional, así que cumplimos con todos los requisitos de cualquier laboratorio, de los mejores laboratorios, ¿verdad? Modestia aparte, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo. Usted trabajó en el sector público y en el sector privado. ¿Cuál es la diferencia para hacer una empresa, ya sea pública o privada, tan exitosa como Southern Pathology? Bueno, Southern Pathology, y ahí un poco voy a expresar, Southern Pathology es una empresa que lleva 30 años. Yo entiendo que es un trabajo en equipo, donde cada una de las personas que conforman la compañía son igual de responsables por el éxito, porque cada uno aporta en alguna medida, ¿verdad?, al desempeño exitoso de la agencia. Pero Southern Pathology tuvo un líder, un fundador, que obviamente yo tengo que resaltar su presencia, porque su contribución a la empresa, que es el doctor Adalberto Mendoza. Yo creo que ahí comenzó todo, y realmente los líderes inspiran al resto de las personas, y en ese caso así comenzó Southern, y es parte de lo que, ¿verdad?, ha permitido ese crecimiento de la empresa. Claro, y es una lección que podemos aplicar a muchas empresas y a muchas áreas del quehacer en Puerto Rico. Claro. Quería que nos comunicara la importancia de la figura del patólogo, porque usualmente se vincula nada más que con hacer la autopsia. Sí. Bueno, pues por supuesto, porque el patólogo tiene, la autopsia es una subespecialidad dentro de la patología. La patología tiene diferentes subespecialidades. Y la forense, que es la que la mayoría de la gente conoce, es la especialización en autopsias de muertes violentas, ¿verdad? Y ese patólogo tiene mucha exposición al público. Pero hay muchos patólogos que son los patólogos clínicos, que lo que realizan son las pruebas de los tejidos, que es lo que hemos conversado hasta ahora y a lo que se dedica este laboratorio. Con los vivos. Trabaja con personas que son pacientes, y entonces ese patólogo, todos los patólogos salen con la formación necesaria para hacer autopsias clínicas y el examen de tejidos. Pero si luego desean subespecializarse, pues algunos van al campo forense, otros hacen hematopatología, otros hacen dermatopatología. Por eso es que pues tenemos diferentes subespecialidades. Bueno, y hay una gran cantidad de personas estudiando biología y medicina en Puerto Rico. Quizás esto es una buena oportunidad, doctora, para decirles la gran oportunidad que hay, porque hay una gran variedad de especialización que se requiere en Puerto Rico. Claro, porque un laboratorio exitoso de patología no solamente requiere de patólogos, requiere de una serie de profesionales de la salud que trabajan en las diferentes áreas y las diferentes disciplinas, para todos en conjunto, ¿verdad? Y junto de la mano del patólogo, pues puedan producir ese servicio de calidad al paciente. ¿Y se puede estudiar en Puerto Rico? Y se puede estudiar en Puerto Rico, sí. Histotecnología, se puede estudiar ayudantes de patólogo, hay programas también. Y, por ejemplo, PhDs en biociencia también, son diferentes tipos de disciplinas que ayudan al patólogo. Y hay varias escuelas a través de distintas partes de Puerto Rico, no solamente ciencias médicas, también acá en la región de Ponce hay varias, de manera que hay la demanda, es cuestión de que podamos producir los profesionales que hacen falta. Así mismo, y son muy necesarios. Bueno, muchísimas gracias, me alegro muchísimo de encontrarme con usted después de tantos años cubriéndola desde otro sector y saber que, pues, que su conocimiento y su experiencia pues todavía funciona para salvar vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esta es la información, continuamos con más de esta subrevista de Medicina y Salud Pública.